Muy buena gente, ¿cómo estamos? Hoy toco aquí con Barky. Hoy toca una horita y media, que creo que se alargará un poquito a dos horitas, así bastante chilling. Y vamos con un combo bastante raro. Él va con la de enduro y yo voy con la de rally. Más adelante os responderé a la pregunta de por qué no sigo con la de enduro y sigo saliendo con la de rally, que bastante me la habéis preguntado. Hemos salido por la mañana, ahí hemos salido, hemos ido a entrenar por la mañana. Un poquito de gimnasio, que hoy tocaba pierna. Vamos a hacer dos bajaditas nuevas. Y la raucha, tener cuidadito, gente, ahora la veréis, que está bastante inclinadita, bastante estrecha y técnica. Así que tiene el combo. Vamos a tirar para el viaje de Galserán. Yo he pillado aquí la de rally y cuando toque bajar, bajo la tija y para abajo. Así que vamos para arriba y a soltar patas. Ah, no, normal, no en vertical. Como me la has dado vertical. Hostia, es para YouTube. Bastantes me preguntasteis en el vídeo cuando os presenté la cámara de Insta360X3, que como veis por aquí la tengo, es una cámara 360 que también graba con una cámara normal y corriente. Y me preguntasteis bastantes entre cuál elegir, entre la X3 o la Go 2. Como veis, esta Go 2 no es una cámara 360, es mucho más pequeñita. A ver si puedo sacarla, que a veces se... Ahora, ¿veis? Eso es súper, súper pequeñita, creo que pesa unos 28 o 30 gramos, cuando esta está pesando a lo mejor 150, 170 gramos. Aquí va mi consejo para vosotros, ¿no? Es que, por ejemplo, con una Insta360X3, al final es una camarita un poquito más pesada, ¿vale? Que al final, primero de todo, se va a notar en el casco, si no estáis acostumbrados a llevar, pues, ni GoPro, ni cámaras de acción así similares. Y también es una cámara que yo recomiendo para la gente que ya lleve un tiempecito utilizando cámaras de acción. Tienes que saber un poquito cómo utilizar el 360, cómo colocártela y varias cositas que también son importantes. Y hay que tener un poquito más de paciencia cuando empiezas con cámaras 360. Y en cambio, aquí tenemos la Go 2, que esta, mucha gente que me estáis viendo, tal cual me la pongo aquí, a ver si se engancha. No, me la he puesto al revés. No se engancha. Ahora. Vale. ¿Veis? Aquí tal cual la llevo enganchada. Y lo bueno que esto es un clip, ¿vale? No necesitas ni ningún enganche ni poner pega en el casco. Esta camarita, por ejemplo, se lo recomiendo a gente que, por ejemplo, por aquí son bajaditas cortas, 4 o 5 minutos. Y esa gente que va a salir el fin de semana o con los colegas que se van a hacer 4 o 5 bajaditas cortas y se las quiere grabar, pues para enseñárselas a su colega o para tenerlas y para subirlas a Instagram y estas redes sociales. Pues al final esta cámara la utilizo para eso. Y la verdad que esto me lo pongo aquí en la visera y pesa súper poco. Lo puedo llevar incluso con las gafas de sol, porque muchas veces cuando llevaba la GoPro o esta que pesa un poquito más, tengo que llevar las gafas de máscara, porque si no el casco se empieza a caer, ¿sabes? Y con esto literalmente que no notan nada. Ahora vamos a hacer las nuevas bajaditas, tanto la raucha y paradiso. También me ha dicho Barky que hay una nueva bajadita por ahí que baja para Martorellas, que no sé cómo se llama. ¿Tú sabes cómo se llama? No me acuerdo ahora. Así que vamos a descubrirlas. Vamos a hacer primero de todo la raucha y vamos a grabarla con esta camarita y ya veréis las tomitas que salen. ¡Vamos a darle! Aquí empieza la raucha. A la izquierda. Dale, dale. Aquí ni de coña tiro yo primero. Un poquito estrechito al principio. La curva extensionera. Y aquí se pone intensa la cosa. Ya veréis que yo bajo bastante la velocidad. Con estos neumáticos semi-slicks no me fío mucho. Esta es la parte más jodida. Vale, y aquí. Vaya salvadita, tío. El Barky, como ya veis, ha tirado para hacer el com, que ya se la conoce. Y hasta luego, Lucas. Y ahora hay un montoncito de piedra aquí a la derecha. Aquí hay que tener ojo, porque esta curva a derecha
te lanza para la izquierda. Y hay que tirar bastante. Buena. Aquí un poquito de pedaleo. Una pequeña subida también. Y para abajo. ¡Ah! ¡Oh, hija de puta! Pero no sé qué ha caído la cámara. Y aquí tenemos la segunda bajadita, el paraíso. Y respondiendo a una pregunta que me estoy haciendo bastante frecuente, y es, ¿qué pasa con la bici enduro? ¿Me he pasado definitivamente a rally o voy a seguir haciendo enduro? Tranquilos, gente, no sufráis, aún queda mucho Alex Medina haciendo enduro. Lo que pasa que estamos ultimando los últimos detallitos y ya pronto os presentaré la nueva bicicleta de enduro que llevaré para 2023. Así que estar atentos, yo creo que en un par de semanitas ya podré presentar aula y canela fina, ya veréis. Vamos a darle, ahora sí que sí, al paraíso. No la vamos a hacer entera porque la segunda parte ya me la conozco, porque es un trail de toda la vida y está bastante empinadito. Así que nos vamos a quedar a la mitad de montaña y así llaneamos un poquito y así hacemos la tercera bajadita nueva, que yo ni la conocía, me la acaba de decir Barcons en esta ruta. Así que hoy toca un buen menú nubecito de trinca. Así que vamos a darle. Fija abajo. Ready. Aquí un poquito estrechita, como siempre, porque estos bosques de aquí son muy frondosos y ya para abrir esto tal y como está de ancho es un curro que flipas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Estás bien! ¡Puta madre! Ha sido como consecutivo, tío. Ya verás que vas a acabar estirando la ropa. Sí, tío, me estoy enganchando ahí, ya ves cómo me lo rompo. Vamos para abajo, seguimos. Este es el desvío, ¿no? Sí. Está estrechita, sí. Ya. Yo creo que quería ir chill. Nunca es chill, tío. Creo que es el entreno que más cuesta hacer. Ir tranquilo. Oh, guapa, guapa esta, ¿eh? Oh, tobito guapo por aquí. Guapa, ¿eh? Bueno, al final mejora, ¿no? Sí, tío. Lo que pasa es que he hecho en falta una doble suspensión aquí. Pues estaba bachadito y tal. Y guau, me voy comiendo todo. Ya, está chunguele. Uy. Está jodida esta. Uah, yo también me he quedado aquí. Vamos a tirar un poquito de pivote y para arriba. Uah, me ha saltado la BS ahí, ¿eh? No, tu control de tracción. Para arriba. Oh, qué pomón. Yo iré a mi ritmito, que ya tenía un sustito antes. Y paso. Dios. Está full clandestina, ¿eh? Y pivotamos un poco para que no rozar el pedal con el tronco interior. Pasito estrecho. Las lianas, que no se líen. ¡Yuu! Ya, tío, en algunas hay que pivotar. ¿Ves? Aquí hay que tirar un poquito de derrape para colocar un poquito la bici. ¡Ojo con el tronco! ¡Oh! He dado un tocón. ¡Oh, qué bonito! Larguita, ¿eh? Parece. Porque no hemos bajado mucho. Un poquito roto por aquí. Creo que hemos hecho chicken line. Aquí se empina. Vamos a ir lentitos.
Buena, uff. Era un llantazo ahí, que no quiero. Hostia, qué guapa, tío, qué bien parida. Sobre todo, tres tiraditas nuevas. La verdad que raucha, como siempre, bastante inclinadita, que tiene cuidadito. El otro es el paraíso, ¿no? Paradiso. Esa es más para todos los niveles. La primera parte, después, al cruzar la pista, ten mucho cuidado, porque ya me la conozco, y es bastante traviesa. Y para acabar, la clandestina. Esa está guapa, yo porque iba con la rígida y tengo el mallar bastante estrechito. Pero aquí el barque ya tiene sus percances. O pasar entre árboles. Espero que os haya gustado el billete de hoy. Y ya me diréis con qué cámara os quedáis. Yo para hacer estas rutitas así cortitas, 4 o 5 bajadas y tener las grabaditas, me quedo con la Go 2. No sé si la tengo aquí. Ah, sí, sí que la tengo. Y para adelante, vamos a darle.